Le saluda Paco Macías. A mediados de los años 50, florecía un ramillete de actrices juveniles que deleitaban al público con sus bellos rostros angelicales. Una de estas incipientes figuras fue Marta Mijares, considerada como una de las heroínas por excelencia del cine juvenil. Su carrera fílmica fue breve. Apareció en 28 películas a lo largo de 7 años. Su carisma y talento ante la cámara la convirtieron en toda una estrella dirigida por los más laureados directores. Y sin más preámbulos, acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. La Ciudad de México se encontraba en su apogeo. Bellas historias ocurrieron en esta gran urbe con los personajes que el cine creó. Fue el cine que conmovió hasta las lágrimas a nuestros padres y abuelos. La época de oro se acercaba a su fin, pero el cine seguía tomando a la ciudad como vivo escenario. A través de aquellas películas se recuerdan con nostalgia las calles, edificios y las modas que usaban las bellas damas. Muchas de ellas mostraban sus hermosas piernas vestidas con medias de nylon, con raya en medio y calzadas de tacón. Y cuando se les corría la media, era todo un drama. Los hombres emulaban a personajes como David Silva, que irradiaba elegancia en su vestir. Ese fue el entorno fílmico que dio la bienvenida a Marta Mijares cuando contaba con tan solo 16 años. La cámara la trató muy bien desde que fue descubierta a tan temprana edad cuando tomaba clases de arte dramático en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, después de haber cursado sus estudios básicos en el Colegio Americano. La Ciudad de México fue testigo del alumbramiento de esta querida actriz el 19 de enero de 1938, año en que Pedro Infante hacía su debut fílmico con la cinta En un burro, tres baturros, al lado de Antonio Badú y Fernando Fernández. Nuestra querida estrella fue registrada por sus padres como Marta Mijares Serrano, y su nombre es hoy recordado como una de las heroínas del cine juvenil de mediados de la década cincuentera. Las primeras películas en que Marta hizo breves apariciones a cuadro fueron una atractiva vitrina para que productores vieran en aquella incipiente artista a una futura estrella de cine. La cinta Orquídeas para mi esposa fue el primer peldaño en su carrera. Los roles protagónicos corrieron por cuenta del galán español Jorge Mistral y la hermosa Marga López, quien lucía feliz firmando autógrafos el día del estreno en 1954. Con Marga filmó Marta Mijares otras películas, acompañada también de Arturo de Córdoba, galán esencial, fundamental y emblemático del cine mexicano. El talento y carisma de Marta Mijares fue el motivo por el cual el director Ismael Rodríguez la aprovechó para interpretar a Virginia en la película Maldita Ciudad, por la que fue nominada al premio Ariel en la terna de Mejor Actuación Juvenil. Nunca le perdonó Silvia Derbez a Marta que le haya ganado el papel en esa película. Se escribió en crónicas de la época. Pero eso no fue obstáculo para que las jóvenes actrices volvieran a filmar juntas. En mayo de 1955 entraron a los foros de Clasa
para imprimir su talento en uno de sus trabajos más recordados. ¿Con quién andan nuestras hijas? Película que retrataba los problemas de la juventud de clase media. La trama incluía en su reparto a otro grupo de jóvenes actrices que luego se convirtieron en grandes figuras, como Luz María Aguilar, Yolanda Varela, Magda Guzmán. Esa película consagró a Marta como toda una promesa del cine mexicano. Su bello y expresivo rostro fue admirado en otros films que retrataban dramas cotidianos, compartiendo créditos con los más cotizados actores. Fue una actriz natural, sin poses de diva. Los galanes de moda se sucedían en la filmografía de Marta Mijares. En la película ¿A dónde van nuestros hijos? Tenía como compañero romántico a Héctor Godoy. Y no podían faltar leyendas de la época de oro como Dolores del Río y Tito Junco para encabezar ese reparto. Marta Mijares era una chica entusiasta. El cine no le impedía realizar sus actividades personales. Le gustaba mucho hacer ejercicio. De ahí su saludable figura. Uno de los deportes que practicaba era el softball y hasta llegó a participar en diversos torneos en la escuela Manuel Dondé. En 1960, Alfredo Volóngaro Crevena dirigió la película Quinceañera, conformada por un exquisito reparto y donde Marta Mijares ya figuraba como actriz estelar. Fue su última cinta. Su destino la llevó a unirse en matrimonio con el empresario José María Fontanet Martí. Fueron padres de tres hijos: Marta, José María y Gerardo. La actriz se alejó discrecionalmente de las cámaras y reflectores para dedicarse enteramente a su familia y al hogar. El 18 de octubre de 2018, el medio artístico se consternó por la noticia de su fallecimiento. El deceso tuvo lugar en Monterrey, Nuevo León. Familiares y amigos la despidieron como la que fue, una gran estrella de cine. Aunque fugaz, iluminó la pantalla con sus maravillosas historias de amor que perdurarán por siempre. Marta Mijares fue la actriz juvenil del cine. Cristalizó sus ilusiones y acarició la gloria, aunque fue efímera. Se ganó la admiración y el cariño de la gente que la vio actuar al lado de grandes luminarias como las que mostraremos en la siguiente galería. Y sin más, hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.